Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero informarles acerca de una noticia que se suscitó en nuestro Senado que tiene relación a unos nombramientos que tenían que ser considerados por esta corporación y que finalmente ello no se suscitó. Aquí en el Twitter de Senado-Chile nos destacan la siguiente noticia que se suscitó el viernes 21 de enero de este año. Aquí nos dicen que en atención al cumplimiento del plazo constitucional para que el Senado se pronuncie respecto del nombramiento de dos nuevos integrantes del Consejo Nacional de Educación a proposición del Presidente de la República, la Mesa del Senado tiene el deber de informar lo siguiente. Primero, la Comisión de Educación y Cultura de esta corporación es la que debe revisar, analizar y formular una propuesta a la Sala del Senado respecto de los nombramientos al Consejo Nacional de Educación, ello mediante un informe. Dicho informe, al día viernes 21 de enero, no fue despachado a la Sala, por lo que, haciendo un parafraseo, no hubo propuesta por parte de la Comisión en esta materia. Conforme al reglamento del Senado, la Sala no puede resolver sin el informe de la comisión respectiva, motivo por el cual no ha podido emitir su aprobación o rechazo a la propuesta del Ejecutivo. Por ello, con la finalidad de cumplir con el plazo constitucional, la Mesa del Senado citó a reunión el día jueves 20 de enero a los comités parlamentarios con el objeto de lograr un acuerdo unánime de estos para prescindir de dicho informe y citar a una sesión especial y votar. Esto no se produjo debido a que no existió la unanimidad para ello. Por lo tanto, no existió un pronunciamiento del Senado dentro del plazo constitucional y, como el Ejecutivo no retiró la urgencia, este puede proceder a nombrar a las consejeras propuestas prescindiendo del pronunciamiento de esta corporación. Entonces, tal como nos señala el diario La Tercera, La Moneda gana por, entre comillas, walkover propuesta para el Consejo Nacional de Educación gracias a un descuido del Senado. ¿Qué fue lo que sucedió? Existía la propuesta que fue ingresada el pasado 22 de diciembre para que a esta corporación, el CNED, ingresasen Silvia Eizaguirre y Marcela Lara. La constitución actual señala que transcurridos 30 días desde que el presidente hace valer la urgencia, se da por otorgado el asentamiento y en la mesa del Senado deslinda responsabilidades ya que la comisión no evacuó un informe y los comités, como les mencioné anteriormente, no dieron el acuerdo para votar la propuesta sin ese documento. Entonces, como no se pronunció esta corporación, ambas personas ahora van a ser parte del CNED. Y para finalizar este video, hay que consignar de que esta no es la primera vez que pasa algo por el estilo, debido a que esta inusual situación también se suscitó en marzo de 2020, cuando Nivia Palma y Paulina Cantor fueron aprobadas como nuevas directoras de Televisión Nacional de Chile sin el debate respectivo en la sala de nuestro Senado. La diferencia con aquella oportunidad es que sí hubo en esa ocasión un informe de la Comisión de Educación del Senado que de todos modos recomendaba aprobar la proposición del presidente, pero que esto no se votó finalmente en la sala de esta corporación. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.